Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, dio a conocer un plan de seguridad contra el robo de combustible en el país, al cual, dijo, se ha venido trabajando desde los primeros días de la nueva administración en conjunto con 15 dependencias del gobierno federal para enfrentar este ilícito. Durante su conferencia matutina de este jueves, el mandatario mexicano junto con su equipo de trabajo presentaron detalles sobre dicho plan, así como las cifras registradas en materia de huachicol de 2016 a 2018. En este sentido, AMLO destacó que la cantidad de combustible robado diariamente, así como el costo que se pierde con este delito, alcanzaría para financiar el 40% de una refinería. Antes se hablaba del huachicol sin que se informara la cantidad de combustible robado diariamente y los montos de cuánto se pierde, para tener una idea, con lo que se han robado este año alcanzaría para financiar el 40% de una refinería, en otros términos, 3 años de robo es el equivalente a una refinería nueva, por eso vamos a combatir este robo afuera y dentro de las instalaciones de Pemex. En su oportunidad, Octavio Romero Oropeza, titular de Petróleos Mexicanos Pemex, destacó que a partir del día 20 de diciembre inició este plan de seguridad conjunto con la intervención al sistema de monitoreo y control de los ductos de la petrolera y cuyos resultados se comenzaron a ver a partir del 21 de diciembre. Hay la hipótesis de que del todo el robo, solo el 20% se da con la ordeña de ductos, que es una especie de pantalla, que la mayor parte tiene que ver con un plan que se opera con la complicidad de autoridades y con una red de distribución, son huachicoleros de abajo y huachicoleros de arriba. Con información y foto de Facebook Andrés Manuel López Obrador, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.